mi suegra, por acá está. ¡Costilla, tenga! Este va a ser un vlog bien cortito, ya que empecé a vloguear bien tarde. Y aquí traigo a Damián. ¡Damián, saluda! Y aquí está toda la familia, mi prima, Enrique, su esposo, Edgar, mami, mi esposo, mis suegros, Alex y Giovanni, el licenciado Giovanni. Y estás olvidando de mí. Y la princesa de la casa, Jimena. ¿Y Junior? ¿Dónde está Junior? Yo no quiero Jimena. Y a mi Valeria, Valeria. La princesa Valeria y la princesa Jimena. Jimena. Y Edgar. Jimena, con el calentano. Su tío Edgar. Sí. El calentano este. Edgar ahorita no tiene novia. Y acá un saludo para todos los de Washington. Alex viene de Washington. El sobrino de Hortensia y Enrique. De mi prima Hortensia. Y acá está mi Junior. Ah, sí. Y aquí está Damian. Y bueno, pues yo, chicas, no sé cómo me vayan a ver porque me maquillé viendo la carrera. Ay, chicas, si vean, mi prima recibió su clase de make-up today. Vean, ella se maquilló solita. Y bueno, pues por ser su primera vez, le quedó súper bonito. Yo también creo que sí. Mari Royo, mi rayita. Soy tu fan. Bueno, chicas, pues ahorita nos vemos. Vamos a ir a la mesa. Así que ahorita las veo. Y bueno, chicas, pues ni les dije, hoy estamos a 9 de enero. Y bueno, pues bienvenidas al canal. Y hoy estamos festejando a mi suegra, que está cumpliendo sus 15 primaveras. Oye, Chelo, está cumpliendo sus 15 primaveras, ¿verdad? Sí, está cumpliendo sus 15 primaveras, vea. Allá está con la quinceañera que apenas pasó su cumpleaños, la quinceañera. La chiquita. Sí, ajá. La quinceañera apenas cumplió años y ahorita está otra quinceañera. Ajá, son dos quinceañeras. Aprovecho y esta quinceañera, vea. Y bueno, pues aquí está toda la family. Vea, estamos venimos a festejar a mi suegra porque ella se cumple. Y bueno, solamente faltaron sus otros hijos, pero como cada quien le va a hacer algo, entonces nosotros quisimos traerla a cenar. Y estamos aquí en el Frontera. Aquí está Jimena. Y acá está Damiancito. Damián, Damián. Diles hola, chicas. Y aquí está, pues, como les digo, mi Jimenita, mi esposo, Valeria, Junior. Y allá está Enrique. Y los niños, los hijos de Enrique, su sobrino Alex, todos por allá. Y bueno, pues disculpen que no les he vlogueado mucho, ya que he estado bien ocupada, como tengo mis visitas y luego un hijo. Y luego pues sí, pero hasta hoy apenas. Hasta ahorita apenas les empecé a vloguear, pero bueno, algo chiquito para que ustedes vean aquí en el canal. Y bueno, y sí, pues estamos aquí. Afuera está súper lluvioso, está horrible, horrible, horrible. Pero bueno, como siempre, ya saben que siempre vinimos a festejar aquí al Frontera. Y la semana que entra es mi cumple. El otro sábado es mi cumple. Pero bueno, las veo en un ratito, chicas. ¡Adiós! Papi, ¿venías dormido, mi amor? ¿Venía dormido mi niño? ¡Jimenito! ¿También venía a dormir a mi vejas? ¿Cuál le vamos a hacer? Unos tacos de pulpo. No, amor, a tu papá pídele una de ceviche. Estas. Pídele una... ¿Cómo se llama? Pulpo ceviche. Me voy a correr. De camarón también. No, no, ¿cómo se llama la grandota que trae una campechana? Ya, yeah, pídele una campechana usted. No, no. Vean, mi prima chica se hizo su break-up. Ella se llama Enrique. Un saludo para todos los de Maryland. Para todos los de Maryland. Ahí está. Alex. Lindo. Junior, se comió una foto de arena caliente, ligando. ¡Oh, sí! ¡Edgar! ¡Edgar! Ya la tengo, ya. ¡Están perdiendo! ¡Efren! ¡Mi Jimeñita! ¡Anda la mami! ¡Anda la miencita! ¡Oye, calzoné! ¡Anda la miencita!
¿No es favorita? Sí, también se quiere meter. ¿Para qué le metes ahí si te va a enchilar, amor? Venga, le pongo. ¿Ya le puse, mire? No, qué chingada, ya le puse. La otra también. Mensos. Marco mexicano. Una griega. Mire, doña Chelo, mire, Jimena también con chile. Ándale. Ya no, mi amor, ya no, porque te vas a enchilar. Yo ya ni veo el menú, ya sé lo que voy a pedir. Yo también, lo que aquí. Usted también, don Pedro. ¿Cómo se llama lo que yo como? Carne asada. ¿Qué yo como? ¿Carne asada? Mucha cebolla. Mamón, ¿qué eres, mijo? Mamón, ¿qué eres? ¿Qué dedo? Mamila. Doña Chelo, yo creo no llenó de cuando estaba chiquito de comer. Ah, no, pues claro, le quitaba la teta, ¿verdad? Decía la cuna, ¿por qué no lloró? Y le quitaba la mamila. ¿Por qué crees que no llenó? Todavía sigue. Son las micheladas. Chicas, aquí estamos esperando la comida. ¿Qué? Jimena está enojada porque quiere hacer desmadre, como siempre. Está rayando ahorita. Yo creo que está enojada porque... ¿A Damián no le trajeron su librito este para que raye? Ah, los niños. ¿Qué? Jimena está enojada porque está con papi. ¿Estás enojada porque Valeria está con papi? Jimena, no digas nada porque yo nací primero por ti. ¿Qué, mi amor? Te gana tu papá. Dile, dámelo, es mine. It's mine, my daddy. Dile a Valeria, ¿qué es tuyo? Es mío. Ven, chicas. Y me duele mucho mi cabeza, ando bien desvelada, hermosas. Siento desvelada porque ayer, como tuve visitas en mi casa todo el día, ya sabrán el pinche desmadre. Oh, me y como a mí no me gusta el tiradero, me puse a limpiar y me dormí a las 4 de la mañana hasta que no dejé los pisos bien trapeados, bien limpios, trastes, todo súper clean. Me dormí a las 4 de la mañana que terminé de limpiar y me bañé. Y así que eran las 4 de la mañana cuando me dormí y me levanté bien temprano hoy para arriba porque me llevaron a Damián a que lo cuidara y luego pues tenía mis visitas, hay que atenderlas. Así que no he dormido más que como unas 4 horas. Ahorita vengo, voy a ir al baño. Ahí está mami. Ah, yo te llevo, espérate. Chicas, nunca dejen a sus hijas ir solas, a sus niños ir solos al baño porque corren mucho peligro. Así que ves mami, ve. Ah, pues no sé. Aquí ya está. Oh, les decía, chicas, corren mucho peligro los niños ahí yendo solos al baño, así que nunca, así que por más cerquita que esté el baño, siempre acompáñenlos. Y vean qué bonito está el espejo, chicas, aquí, así como que de color, vean. Ando grabando con mi celular porque se me olvidó la cámara y me acordé hasta cuando ya estábamos aquí y está llueve y llueve afuera. Le íbamos a hacer a mi suegra una fiesta. Pero como empezó a llover mucho, cancelamos la fiesta. Así que pues cada quien le iba a traer un a cenar o lo que sea. Y a nosotros nos tocó. Y quisimos traer la cena aquí. Ya, lávate las manos. Nosotros quisimos traer la cena aquí. Y... pues sí, y pues aprovechando que mi prima está aquí, ella la quiere mucho y ella tenía que irse desde ayer, pero dijo, ella viene de México y pasó aquí, viene del estado de México, de Toluca, así que un beso para todos los de Toluca que vean este video y para todos los del estado de México, un beso para mi amiga Lili, a March. Y sí, mi prima viene de allá y pasó aquí, va para Maryland. Y pues dijo que se iba a quedar a celebrar a mi suegra con nosotros. Bueno, chicas, las veo en un ratito.
chicas, les cuento que esta chamarrita que trae Damiancito era de mi Junior cuando era bebé. Vean. Y así como se ve Damián de bonito, así se miraba mi Junior. Esa era de mi Junior. Papi, mándale un beso a las chicas. Atira. Saluda a las chicas. Damián, mira. Chicas, y de bien adelante yo creo que ustedes van a estar mirando mucho a Damián aquí en mis vlogs, porque él casi ya es mío. A ver, Asira, así. Vean, él saluda así. Unos ojitos, Asira. Anda, que ya se anda somnoliento porque ya tiene sueño. ¡Jimena! ¡Jimena!
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Mama Chelo. Happy birthday to you. Bravo. ¿Qué? Mamá Chelo. Que le muera. Pide un deseo, pide un deseo. Pide un deseo. Ya. Mira, mira, abrázamele. ¡Bravo! ¡Yeah! Una mordidita, una mordidita, una mordidita. Quítale la velita y una mordidita. A ver, una mordidita. Una mordidita ahí. Allí, allí, allí. Chiquita, doña Chelo. Chiquita, chiquita. Chicas, ¿estamos grabando? Sí. ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? Que agarre y que lo digo. Me dice, le digo. Ya no me dijo nada. Chicas, ya estamos aquí en la hora de la verdad. Ya se va mi primo. Y no se quiere ir. Y no quiero que se vaya. De afuera está bien feo, lloviendo. Estamos aquí. Muy buenos, y ya cuando los pongo no hablan. ¿Puedo atencha? Mira, licenciado Giovanni. Un saludo, Giovanni, para todas tus admiradoras secretas. Tía. ¡Ay, no manches!
vean lo que Giovanni vea. Vean lo que Giovanni mira. Dos hombres besándose. ¡Chale! Sí, mami. Chicas, no queremos que se vaya. Y si vuelve otra vez, me vivas. Mira tu tía que no se vaya, mija. No te vayas. Tengo que ir. En mayo voy a venir una semana. No manches. Giovanni, apaga eso, Giovanni. Mira, 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 mira este que me enseñando. Chicas, es que allí estaba yo haciéndoles la ¿cómo se dice? La imitación al que agarra y que me dice cuando... Es que ya no me dijo nada. Y como aquí Edgar y Giovanni, típico, graban a todas las personas. Típico. Y le sacan fotos en sus peores momentos, ya me capturó una foto. Ellos tienen fotos de Enrique con la boca abierta dormido, de Tencha con la boca abierta dormida, de Alex, de Giovanni, o sea, de todos. Y ahorita yo me andaba cuidando y ya me agarraron con el pico, con la nariz. Con el dedo en la nariz. Oye, checa, lo bueno que no fue en otro lado, checa. ¿Qué es? No se mira. No se ve, chico. No, por más que me quieras desprestigiar, no me vas a desprestigiar. Oye, chico, tú ya estás como las viejas. Mami, mami. He's so funny. ¿Qué tienes que estar agarrando mis fotos? A ver, enseña tú las de él. Tú enchas con el pico abierto. Espérate, voy a enseñar las tuyas, que al cabo aquí tienes, ¿eh? Ven, chicas, aquí puro relajo con estos niños. Pero todos tienen, Tencha también tiene. ¿Ese quién es? ¿Quién es? ¿No se ve? ¿No se ve? Ay, no, chicas, ¿cómo ven estas criaturas? No, a la pura cura. ¡Chumo! ¡Chumo! ¿Y aquí sí se ve bien, eh? Ay, dice que querría el último día mejor. ¿Verdad, Valeria? Ay, no, chicas, pues sí, aquí estamos hermosas. Y allá está Damián. Último cambio de planes. Se va a quedar a dormir today porque su papá se anda moviendo. Y hasta mañana va a venir a las 2 o 3 de la tarde por el niño. Les decía, chicas, que Damián ya lo van a estar viendo en mis vlogs porque ya casi va a ser mío, ¿verdad, Tencha? Uh-huh. ¿No te lo quieres llevar para Mérida? Ya me lo voy a... ¡Auch! ¡Edgar! Te vas a llevar a tu niño. Me voy a llevar a Iván. A Damián. Ese es mi niño, ¿verdad? A Damiancito, a mi casa. ¿Damiancito? Lo voy a traer cuando tenga 10 años. Cuando tenga 10 años, ah, ok. Falta que el tata lo deje. Uh-huh. Pues sí, chicas. Bien. Hey, vean, ahí están, Damián. ¿Ya te vas, típico? Ya. Típico. Típico. Manda un beso allí a todas las suscriptoras. Adiós, chicas. Fue un gusto estar con ustedes. Chicas, ese es mi primo Enrique Jaramillo, vean. Allá va, promocionando su México lindo y querido. Pinche Enrique. Quique, me hago un café o vamos a comprar un café. Yo digo que te hagas. Yo digo que un cafecito. Sí. Bueno, chicas, pues las veo porque voy a seguir aquí teniendo a mis visitas porque ya casi se van, así que. Un ratito las. Daddy, ponme un agua para café. Yo te la pongo, ahí voy. Chicas, estoy aquí desmaquillándome con una toallita. Ya me voy a poner ya mi pijama y a lavarme la cara y los dientes y a dormirme. Y bueno, pues ya se fue mi prima, se acaban de ir ahorita, son aproximadamente, déjenme ver. Son las 2:25 de la mañana y bueno, pues ya se fueron. Y sí, la verdad se me quedó preocupada porque está bien feo, está llueve. Ay, chicas, sí sentí bien feo que se fueran, porque pues con un poquito que estén aquí se acostumbra uno. Pero bueno, solo espero que les vaya muy bien. Y pues ya los niños están durmiendo y ya nosotros también ya nos vamos a dormir. Así que pues solamente quería decirles hasta mañana. Aquí se acaba este vlog. Espero que les haya gustado lo poquito que les compartí el día de hoy. Yo sé que ya fue muy tarde cuando empecé a vloguear, pero temprano pues quería tener como que mi tiempo para ellos nada más y la privacidad de la familia y así. Pero bueno, espero que este vlog les haya gustado mucho. Y bueno, pues ya saben que
Los queremos mucho, mucho, mucho a todos. Les dejo muchos besitos, muchos, muchos besitos, muchas bendiciones. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.